Hi, good evening, Juan Carlos. Hello, Raymond. Abby, hello, Martita. Good evening, Hello, how are you? Relax. Fine. Excellent, very good. ¿Qué tal con lluvia o sin lluvia ahora? Con poca lluvia. Lluvia y ya vi que va a estar va a estar difícil también. Aquí llueve, ¿ah? ¿Eh? Aquí llueve también, así que creo que llueve en varios lados. ¿Y Juan Carlos, cómo están allá? Raymond, bueno, Raymond se está conectando, ok. Ok, Elmer, hola. Ahí, hello Elmer. Hello, teacher. Hello, hello, ¿qué tal? ¿Lloviendo o tranquilo? Tranquilo, teacher, hace un momento okay. estaba lloviendo un poquito, pero ahorita ya está como... Oh, se quitó. Perfect. Sí, como una lluvia para dormir está ahorita. Ah, ok, muy bien, súper, súper, súper. Sí, sí, está muy excellent. Bien. Excellent, that's nice. Very good, Martita, hello, Martita. Hello, hello. Good evening, teacher. Hello, good evening, Martita, how are you? Fine, and you? Mom, pretty good, pretty good. Okay, Elmer, hello, Elmer. Hello, teacher. How are you, Elmercito? Fine. Fine. That's good, okay, very good, very nice. Casi listándose para el viernes, ¿eh? Ready for Friday. Bueno, pero ustedes trabajan sábado, ¿verdad? Me cuentan. Sí. Sí, ah, ok, bueno, falta todavía un día y medio. Ok, pero hasta las 12, ¿verdad? Hasta las 11. Ah, ok. So, you eat lunch in your house on Saturday. Mm, nice, very good. That's cool, very nice. Excellent. Ahí está Raymond, ya. Hello, Raymond. Hello. Hello, how are you, Raymond? Por acá ya. Okay, ready. Bien. Nice. ¿Qué tal ahí? ¿Llueve? No, Raymond. It's okay. Todo tranquilo. No Very estoy bien. Ah, qué bueno. Eso me alegra. Quiere decir que solo Abigail va a tener problemas. Okay. Pero no llueve tanto, Abigail. No, ¿verdad? No, está suave. Suave. Ah, okay. That's okay. Very good. Hey, Denny. Hello. Denny, hello, good evening, Esperancita, hello, Lubia, hello, Lucrecia, Raquel, how hello, teacher. Good. Denny, si me pones su nombre completo, please. Yes, okay, thank you, okay, very nice, guys, very punctual, that's it, very good. Well, my friends, it's 8. Okay, o'clock. Well, 1 minute past 8. Okay, so welcome to the video conference once again. Okay, this is video conference number 18. Okay, number 18. That's it. Tomorrow we have the conference number 19. And on Monday we have the last, okay, video conference, which is the number 20. Okay, tomorrow is Friday. So we have tutoring, right? Tenemos, creo, le toca a Jesse, right? Okay. Abby, pasa mañana. Quiero ver, bueno, los últimos de la lista, right? Juan Carlos, tú. Quiero ver acá también José, okay. José Elías. We also have. Creo que hay alguien más, si no me equivoco, alguien más me pidió que pasar la tutoría para el próximo viernes. Así que como hay personas que están inscritas pero no están en el curso, so están esos espacios disponibles. That's it. Well, my friends, this is what we're going to study, okay, today. Today we're going to practice prepositions of place practice, okay? Pero ahora vamos a aprender a dar un poquito de direcciones, okay?
ok, cuando preguntamos dónde está la librería, for example, ok, usted, ah, está sobre tal calle, a la par de, enfrente de, o en la esquina de, ta, 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 ok. This is what we're going to study today, ok, the topic is not difficult, it's easy. Hoy solo nos vamos a aprender el vocabulario de los lugares, ok. This is what we're going to practice. The places in the town, ok. Places in the town, for example, farmacia, gimnasio, let me see, gasolinera, restaurantes, right, etc., etc. Okay, those words are related to places. So we are going to study, okay, that. My friends, it's the time for the first attendance, okay? I'm going to start, okay, telling your names, and then, guys, what you have to do is just to say present, right? Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Present, very good. Esperanza Antonia García Rivas. Present. José Ramón Molina Flores. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Y ella, imagínense que ella tiene el negocio aquí. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Ok, ajá, very good. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Present, very good. Iris Rocío Magaña Iglesias. Iris, Iris. Present. Iris Rocío, present. Ok, Mario Álvarez Juárez Solís, absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Ah, Araceli, hello. Hello. Lucrecia Raquel Mendoza Arevalo. Present. Present, very good. Denny Raquel Morán de Vázquez. Present. Nice. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Is absent right now. Okay, María Alicia Santos Calzadilla. Absent. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla. Absent. Juan Enrique Ramos Díaz. Is absent right now. Rubén Ernesto Paula Morán. Rubén, absent. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas, absent. Sonia Yesenia Matoso Quiñones, absent. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present. Juan Carlos Rodríguez. Present. José Elías Montoya Beltrán, absent. Yasmin Alcira Castaneda de Villeda, absent. En Blanca Iris Blanco de Cortés, okay, is absent too. Okay, so maybe later on, okay, they can join the class, okay? Very good. Well, my friends, as I said, the video conference for today, it's for places, okay? We are gonna learn to describe, okay, places in a map, okay? In you have a little map in your manuals, okay, with places. I'm going to present some of them, okay, just to practice, okay, to practice, and we're gonna add more, okay? So I start with the number one, okay, and we have places in the city, okay, places in the city. Let's start with the number one, okay? This is, okay, repeat, post office, post office. Exactly. Creo que casi ya no es tan común. Antes sí, in the past it was so common. Nowadays it's a little, but exists, okay, exists. Viene siendo, bueno, es el cartero es the postman, okay, that's it. But in this case es la oficina postal, okay, el correo que le llamamos, right? That's it, the post office, okay? We continue with the second one. This is, okay, this is the gas station, okay? Gas station, that's it. Gas station, uh-huh, gas station. Very good, bless you. Okay, then we continue with the other one, okay? This is, okay, with the people, okay? Fire, you know? Fire station, la estación de bombero, que le llamamos, right? Se traduce como estación de fuego, como que fuera así de película de acción.
fire station. Okay, the fire station. We have gas station, post office. Okay, post office, gas station, fire station. This is the pronunciation. Listen, hospital, hospital. Mm-hmm. Como que fuera una J, okay? Hospital. No vayan a decir hospital. No, this is like J, right? Hospital, okay? That's it. Hospital, hospital, okay? Then this is another place in the city. It's stadium, okay? Stadium. That's it. For example, de Mágico González. Creo que en Aguachapán tienen uno, ¿verdad? Do you know? Yes. ¿Cuál es el de ella? Mm-hmm. ¿Se acuerdan? Bueno. Ah, ok. Ajá. Ok, very good. Pero ese no es una cancha de básquet o de soccer. No, this is stadium, ok? The big ones, right? Ajá. Los Oscar grandes, Quiteño. That's it. Oscar Quiteño, this Santana. Ajá, Oscar Quiteño. In Santana, ajá. Ok, very good. Los grandes ahí, ok. La cuna del tigre. La cuna del tigre. Ok. This is the police station, ok. Tenemos fire station, gas station, and this is police station. Okay, police station, that's it. This is la estación de policía, right? That's it. Okay, this is the, okay, repeat the repeat the word. Airport. Check the pronunciation. Air. Airport. Listen. Airport. Oh, no. La I no se pronuncia. Airport. Okay, very good. Uh-huh. Airport. Uh-huh. Very good. Very good. Okay. This is okay. This is police station. Airport. This is a bank. Okay, bank. Ahí va Juan Carlos a depositar la carretilla. Juan Carlos. ¿Cómo es el best? El de Selman, number one. Yes. Yeah. Okay, the bank. Okay, bank. That's it. This is a drugstore. Drugstore. Esta es una... Drugstore, en otros países le llaman droguería. Porque las pastillas le llaman drogas, pero nosotros conocemos drogas otra cosa, ¿verdad? Así que por eso la palabra drugstore, ¿ok? De droguería se transforma en farmacia, ¿ok? That's a drugstore, ¿ok? Drugstore, this is a park, ¿ok? Park, drugstore, park. This is a supermarket. Cuidado que a veces los alumnos dicen supermarket, pero un supermarket, el marker es un plumón que ocupamos los teachers para escribir. Ese es un marker. Este es supermarket, ¿ok? Supermarket, that's it. Y si usted le quita super, queda market, el mercado, ¿ok? It's different, ¿ok? Aquí en San Salvador el común es el mercado central, ok, that's it, la tiendona que le llaman, right, so this is the market, ok, but supermarket is better, right, Walmart, Super Selectos, ok, PriceMart, the ones that you know, ok, supermarket, ok, then we have park, drugstore, ok, bank, right, airport. Police station. Stadium. Hospital. Fire station. Gas station. Post office. Okay, repeat. Post office. That's it. Uh-huh. That's it. Then we have, these are the common ones. Okay, then we have bakery. Ayer me dijeron... que a la par de la droguería allá en Aguachapán era una panadería, ¿verdad? Uh-huh. Bakery, ok. Bakery. No, acá en Huayúa. En Huayúa, ajá. Ok, bakery, ajá. Bakery, una panadería, right?
panadería. No importa si es pan dulce, pan francés, or whatever. So that's bakery, okay? Bakery, okay? Those are places in the town, okay? That's it. Then I'm gonna make, okay? I'm gonna present, okay, some others because I consider it is important. In your city, you have different ones, okay? Then I have this one. Esta no la agregué porque pues ya se la saben, right? Ajá. Church, you know church, right? Okay, church. La iglesia. Ajá. City Hall, repeat this one. City Hall. City Hall. Esa es la alcaldía, okay? City Hall. Okay, City Hall. University, okay? O school, right? University or schools, right? In English, guys, there is no a big difference if you want to say escuela y colegio. Lo que hace la diferencia es de un colegio, cuidado con decir college. No, college in the in English is university, okay? No crean que es colegio, okay? Eso es school, si quieren decir colegio, then, entonces diga private school, okay? Private school, private school. Y si quiere decir escuela pública, well, you say public school, okay? Public school, that's it, okay? So, this is the places, okay, in the city too, okay? Then we have another one that is very, okay, grocery store. Grocery. Una hace muchos años atrás yo di clases a niños y me dice, teacher, ¿y esa tienda es de groserías? Me dice. pero el niño pensó groserías pero me decía de groserías de productos varios. Yo entendí de groserías que va, ok. y entonces, viernes se parece. Grocery, acuérdense, esa tiendita que ustedes miran cerca de su casa que venden arroz, frijoles, papel higiénico, churritos, leche, gaseosa, ok, ¿qué más venden ahí? Harina, candies o whatever, esa se llama grocery. Café Atlacat. Ok, grocery store. Aquí es común, donde viven mis papás es común la tienda de la niña Juanita, la tienda de la señora Socorro. Ajá, exactly. Le ponen nombre dependiendo la señora. Ok, esas son las groceries, ok, grocery stores, right? Grocery stores. Then, then we have gym, ok, the gym is important, right? In the city is another place, right? El gimnasio, okay. Any other that we have? Tenemos otra allá en Ahuachapán que sea común, un lugar así. Mencionamos park, okay, church, city hall, okay. Then you have, no sé si en todos los lugares hay, museum, okay, museo, right? Okay, o theater. Sí, ese es el theater. Teatro. Ajá, es como que diga esto, es theater. Theater. Sí. Ajá, theater es un teatro, right? Theater, museum, okay, es el museo. Y se quiere decir, pues, el cine, you say cinema, right? The cinema, okay. And another one that it's very, maybe it's important. Creo que ahí tienen varios ustedes allá en Ahuachapán. Shopping center, right? Ajá. The shopping center, right? The shopping center es un centro comercial, right? And then you have restaurants, okay? Okay. And also podemos poner cafés, right? Cafés. En ese caso, cuando digo cafés, viene siendo ya los restaurantes donde venden café, right? Okay. De cafés, shopping centers, cinemas, theaters, museums, gym, grocery store, university, private school, public schools, city halls, church. Okay. Those are places in the town or places
in the city. Okay. Questions right now with vocabulary or pronunciation? Any questions? No questions? Well, try to keep the list, okay? Because then we're gonna practice this part, okay, my friends? This is the list, okay, that we have related to places, okay? Now that we have the vocabulary, I'm gonna show you how to give directions using prepositions of place. So just want to refresh your memory, okay? You remember this one? What is this preposition? Under. On o under? Under. Under. Under, okay. Well, esta de under, esta no la vamos a usar ahora, okay? Esta no. Under, pítela ahorita en su mente, right? ¿Por qué? Porque no puedo decir la the post office is under the, como que fuera abajo del subterráneo, ¿verdad? No, no se puede, okay? So, that's it. This one, esta sí, important. On. Next to. Excellent. Yes. In front of. In front of. In front of. Behind. Behind. Excellent. Behind. Very good. Another one that is important. Between. 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 Very good. Between. Uh-huh. Between. Y vamos a aprendernos otras que estas, están near. Very good. Y están otras que creo que esas no las podemos hacer ya con la manita, ¿ok? But we are going to start, ¿ok? With this vocabulary, ¿ok? We are going to start with this one, ¿ok? Number one, on the corner of, oops, sorry, corner, on the corner of. Póngale en la esquina de, ¿ok? On the corner of, across, okay, across, this is al otro lado, across from, al otro lado de, okay, across from, este es cuando cruza la calle, right, uh-huh. On the corner of, en la esquina de. En la esquina de. Okay, ajá. And across from es al otro lado de. Ok. That's it. Se parece mucho como el in front of. Ok. It's kind of similar. Pero aquí en across from tiene que haber una calle, right? Que lo divida. Y usted, pues, ahí se va. Ok. Across from. Then we have the other ones. Ok. Dijimos que para las calles se ocupa on. Remember? Ok. That's it. Okay, on. Then, otra que puede ser usada, opposite, okay. Opposite of, opuesto a, opuesto de, right, in this case. Opposite of, okay. A veces dicen, mira, la ferretería está opuesto a la, right, okay. Opposite of, on the corner of, across from, on and opposite. Okay, that's it. On, dijimos, four streets. Okay, four streets. Well, or avenues. Remember, okay? Streets, avenues. Okay, so you say on. Okay, keep that in mind. Keep that in mind. Okay, now my friends, we're gonna learn this. Ahorita vamos a aprender cómo hacer eso, right? And in this case, on page number 39, you have a map. Look at the map in your manuals, okay? You have a map. Tiene bank, mall, restaurant, sport palace, school, church, park, city hall, Arrows Company, okay. Arrows viene siendo como unas flechas, okay. That's it, Arrows. And Book World, me imagino se llama el mundo del libro porque ha de ser una librería, quizás, okay, o una biblioteca, I don't know. That's it. So, if you see
Cada cuadrito representa el lugar, okay? Each square represents the place. And here you have, esta calle que va para arriba se llama Barrios Street. Barrios Street. La que va de izquierda a derecha se llama, son las avenidas, y esa se llama Second Avenue. Sí, Second Avenue. Y la otra se llama First Avenue, okay? Pasando a la otra calle, pues esta ya se llama Roosevelt, Roosevelt Street. Okay, Roosevelt Street. So, this, my friends, is very easy. Okay, quiero que no se vaya a complicar tanto y vamos a empezar. Miren la pregunta que le pueden hacer. So you say, where is the mall? ¿Eh? Where is the mall? Ok. También le pueden poner así, mire. Where is the mall located? Ubicado, right? Where is the mall? Where is the mall located? Okay, two questions, no problem. Y usted lo primero que va a hacer aquí es decir la calle. Okay? So look, como aquí está, mire, mall. Entonces, ¿sobre qué calle está el mall? Vamos a ver. First Avenue. First Avenue. So, primero mencione la calle, ¿ok? On Barrios Street. Where is the mall? Mire. It's on First Street. Oh, no, Street no, Avenue. ¿Ve? It's on First Avenue. Pero si usted solo dice que está on First Avenue, uy, puede ser también este, ¿verdad? El banco. O puede ser el restaurant. Porque todas estas tres están sobre la avenida primera. Usted tiene que empezar a delimitar. A empezar a ser more specific. ¿Ok? The location of the mall. Primero, la calle. It's on First Avenue. Ahora empecemos a dar extra information. Miren, aquí está. Ah, como dice el park. In front of. Vuelvo a repetir. It's it is in front of the park. That's it. Y como ya dijo que es in front of the park, ya no puede ser este. Ni tampoco puede ser el restaurant. Okay, obviously, this is the mall. Okay, that's it. Miren, así se da la dirección. Primero la calle se menciona, si es avenue o street. And then, my friends, you have to tell me exactly the place. If it is next to, in front of. ¿Podría yo decir que el mall está next to the bank? ¿Qué creen? What do you think? Yes. ¿Sí o no? ¿Creen que podría decir next to the bank? Yes. No, porque hay una calle en medio. Bien, excelente. Hay calle. Si aquí dijera mall, mire, si aquí dijera bank... Ah, porque están en la misma, ¿eh? Ahí sí, ¿ok? But in this case, no, my friends, ¿ok? You cannot say this, ¿ok? So, this one. También pueden jugar con between, si usted quiere, ¿ok? Mire cómo voy a hacer between. It's in front of the park. It's between... Barrios Street and Roosevelt Street. Y con eso usted ya está delimitando más el lugar. Y ya no hay vuelta de hoja, ya no se equivoca, ¿ok?
So it is between, okay, Barrios Street. Barrios Street. And what is the other one? Roosevelt. And the Roosevelt Street. Uh-huh. That's it. And Roosevelt Street. Okay, that's it. So you see, this is the way that you are mentioning, okay, or giving the location of, in this case, the mall. Okay, that's it. Questions? Primero la calle, ¿sí? Y después empieza a decirme between, next to, in front of, across from, opposite, etc. Okay, that's it. Second one, second exercise, okay? Second exercise, okay? ¿Puedo borrar todo, sí? Can I erase? Yes? Yes. Okay. Okay. Boom. And I start. What is the question? What is the question? Where is the... Where is? Va, ahora quiero que me hagan acá City Hall. Where is the City Hall? Ok, si se fijan ahora, hoy les explico acá, el City Hall, si se fijan, está en una esquina, ¿verdad que sí? Cuando esté en una esquina, usted va a mencionar y va a hacer esto, mírenme en la pantalla, como que si fuera esto, una L, va a mencionar la avenida y la calle. Entonces vamos a decir, está en la esquina de... La segunda avenida y Roosevelt Street, ¿ok? Porque cuando queda así, aquí en la esquina queda el City Hall, ¿ok? So, you say like this. La pregunta es fácil. Where is the City Hall? It's on the corner of Second Avenue, and Roosevelt Street. Very good. Bye. Next to. ¿Qué más? Next to church. No se les olvide it's. 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 Next to. Church. Very good. Next to the church. ¿Eh? Boom. Other. ¿Hay, ¿habrán más? ¿Más lugares así around? It's in front of, in the park. Perfect. It's in front of the park. Very good. Porque todavía el parque abarca, ¿me? So, yo puedo decir in front of. Teacher. Puedo usar, en vez de in front of, puedo usar across from the park. Yes, you can do it. No problem. That's it. This is the City Hall. Okay. Teacher, y aquí puedo decir between Barrios Street and Roosevelt Street. No, porque ya tiene un lugar a la par. Si estuviera solito como el mall, ahí sí. Okay. That's it. So, where is the City Hall? It's on the corner of Second Avenue and Roosevelt Street. It's next to the church. It's in front of the park. Ya usted no se pierde, okay? It's impossible to get lost. Questions? No questions so far? Teacher. Yes, tell me. Opuesto a no se puede utilizar. Sí. Yes. Opposite the park. Very good. Eso viene siendo sinónimos. In front of, opposite, okay? And the other is across from, okay? Okay. No more questions? No?
Okay, this is the city hall. Okay, that's it. I'm going to start, that's it, with this one. Okay, I'm gonna clear everything. And now here we have some questions. Look, number one. Nubia, can you read the question one? Read it, léalo. Mm-hmm. Which street is the restaurant on? Okay, check the map. Which street is the restaurant on? Restaurant, uh-huh. Restaurant. Yeah, is on Roosevelt Street. On Roosevelt Street. Mm-hmm. And second, in First Avenue. Mm-hmm. Cuando dice calle, on the corner. On the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Mm-hmm. On Roosevelt Street. That's it. Acuérdense que cuando está sobre ese es porque la, porque prácticamente aquí está la, la puerta, miren. ¿Ve? Ok. Entonces no es que esté sobre aquí, sino que está sobre esta. Aunque diga street, pues usted puede poner avenue. Ok, that's it. So aquí podemos poner, what is the name? First Avenue, right? That's it. First Avenue. Second one. Which street is the city hall on? The city hall. Check the map. Second Avenue. Very good. Second Avenue. Very good. Uh-huh. Buena. Number three. Which street is the park on? Check the park, please. Uh-huh. The park. Uh-huh. Imagínense que como tienen viendo la palabra así, imagínense que la puerta está por acá, ¿ok? Ahí por la letra A está la puerta, digamos, ¿right? So, ¿cuál sería entonces? Which street is the park on? Second Avenue. Very good. Ajá, that's it. Second Avenue. Very good. Ajá, that's it. This is only the practice, huh? This is only the practice that we have right now. Okay. Questions? Michelle. Yes, tell me. Yes, which? I'm sorry? Which? Lo que ocupan en las preguntas, la palabra which. Ah, ¿cuál? 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 Which. Uh-huh. ¿Cuál? Uh-huh. That's it. Okay, so this is the first exercise. Now, my friends, we're gonna go to the exercise that I want you to do. La pregunta, vamos a ver. Okay. Okay, that's it. Okay, very good. Aquí está este. Miren, aquí tenemos este, right? Page number. Let me see, 46, ahí en sus manuals, please, 46, y bien, vamos a hacer esta, 45 and 46, 45, page 45, exercise number 3, okay, exercise number 3. 45, exercise number 3. This is the exercise that you're gonna do, okay? That's it. Exercise 43. Okay, and the other one, el segundo ejercicio es este. Page 46, exercise 5. Okay, 46. Exercise 5. Okay, that's it.
En ambas, usted tiene que ver el mapa de la página 39, o sea, el que acabamos de ver, right? Vamos a ver number in this one. Exercise number 3. Circle, it says here, circle. Okay. Look at the map of page number 39. Vamos a ver el mapa allá. Y dice, es como tipo adivinanza. It is located in front of the mall. It is located in front of the mall on First Avenue. It is located in front of the mall on First Avenue. The park. Okay, it is located on First, The park. Ah, park. What is it? The park. The park. Okay, excellent. Entonces viene usted, mire la foto, se regresa al ejercicio, right? That's it. Y aquí me le va a poner, okay, the answer. The park. Park. Okay. That's it. This is what you have to do. Second one. It's located across First Avenue behind the restaurant. Okay. Check the map and you give me the answers. Okay. This is the number 3. Okay. Next exercise. Ahora, right? Number 5. Complete the conversations. Complete the conversations using prepositions from the box. Estas van a usar, miren. Along, in front of, behind, next to, between, across, past, under. Okay? Go to page 39. Otra vez van a ir al mapa, right? Page 39. And look at the map. The Sport Palace is the bank. Busque el Sport Palace and the bank. Y dígame qué preposición va a poner ahí. The in front of. And the bank. In front of. In front of. Bien, bien. Across on. Across on. No. It's on. Ah, perdón, on front, no, in front of. In front of. Across from. Ok, aquí solo tengo across, in front of. The Sport Palace and the bank. The Sport Palace and the bank. Ok. The Sport Palace and the bank. Uy, me fui muy atrás. Ok, the Sport. The Sport and the bank. Let me check. Aquí está. Okay. Let me check over here. Okay. Let's see. The Sport Palace and the bank. Aquí está. Across. So what is it? Across. Hay calle. Hay calle. Very good. Al otro lado, across from. Across from, so agarra donde dice across y pone la oración across, okay? That's it. There are some other prepositions. Yo se las digo ahorita, the prepositions, okay? Póngale ahí, esas son nuevas también, okay? Póngale along. Repeat, please. Along. Along. Ok, very good. Cuidado, no se vaya a confundir con along de solo. Ok. Esta es cuando usted quiere decir a lo largo de. Ok. That's it. Along. Así pasando, right? Ok. Along. Lleva una G al final. Ok. Along. A lo largo de. Ok. Adelante de, ok, etc. In front of, esta ya se la puede, behind, next to, between, across, past,
pasado, pasando, en español decimos pasando la tienda, ahí, right? Ok, y ahí está past, ok, y de ahí está under, ok, en under, well, you know that, ok, under. That's it. So, my friends, you have exercise 1, 2, 3, 4. The number 1 is the example. So, you continue with the number 2, 3, and 4. So, you have 2 exercises right now to practice the prepositions of place with the map. Okay? Let's do it right now, guys. You're going to work in pairs. Okay? Son las 8:43, ok. In English, 8:43. No, vean, no se dice así. ¿Cómo se diría? Ajá, ajá. 48. After. No, no. Ajá, ¿cuánto dice? 12 minutes. ¿Cuánto falta? Ya, ya cambió 44, por eso. Redondeémoslo, teacher. A quarter, diga. A quarter. A quarter to 9. Okay. A quarter to 9. At 9 o'clock, we come back here. Okay? You have 15 minutes to do the exercises. Okay? That's it. Let's practice. Okay? If you have questions, let me know and I will be very happy to help you. Accept the invitations, please. Denny. Ahorita, vaya, 45 va. Dice, sí. It is located up across First Avenue. Ajá, allí era The Park. Restaurant. Ajá, a la paz. Allí era The Park, el parque, uh-huh. En la 1. Esa ya está, The Park. Esa ya no, está. Yo, vamos la con dos. La 2. Ajá, donde dice, it is located across First Avenue. Yes. La primera avenida. Restaurant. The restaurant. Atrás del restaurante. Behind, sí. Sí, detrás es behind. La primera avenida. Atrás, atrás es, ¿verdad? Behind. Sí, behind. El restaurante. Behind. No, pues sí, pues. Detrás del restaurante no hay nada. Tiene que ser mejor a de donde dice abajo, mejor. Pongámosle Hunter. Hunter Across Company. Creo que no hay que responder lo que dice ahí, pues. Pues sí, Hunter sí está. Ajá, porque ahí no hay nada. Cruzando, dice. Uh-huh. Cruzando la primera avenida. Uh-huh. Entonces, sí, ajá. Entonces abajo sería First Avenue. Y no sería ahí la esquina. Quiero ver. Al otro lado, no, ¿verdad? No hay, ¿verdad? O sobre es la calle. Hello, hello. Dice Blanqui que no me escucha. Ah, Blanquita. Permítame ahorita. Pero usted a mí sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá. Ella tiene el problema. Ajá. No hay ningún problema. Ajá. Hello, hello, Blanquita. Hello. ¿Y si no lo trabajo con solo? El micrófono encendido no escucho nada. Ah, pues entonces lo que tiene que hacer es apagar, encender. Si usted quiere hablar, enciéndalo. Y Martita no habla, ¿vea, Martita? Sí, sí. Ya le mandé a Juan Carlos aquí.
para que trabaje con ustedes, porque Saúl tampoco acepta la invitación, no sé por qué. Okay. Teacher, voy a escucharlo a ellos, porque si tengo encendido el micrófono no les oigo nada, entonces lo voy a apagar para poderlos escuchar y para poder... cuando le pregunten ahí, y ya que la tengo aquí, Blanquita, necesito que trabaje la plataforma. Oye, porque si no trabaja la plataforma, lastimosamente que se conecte a las clases, acuérdese que es una combinación de ambas cosas para poder pasar el módulo, ¿ok? Así que, porque la vez pasada... Teacher, es lo que pasa, teacher, hola, teacher, lo que pasa es que he estado haciendo turnos de noche, entonces por eso no me he podido conectar. Sí, me imagino, sí, pero de verdad le pido que lo haga terminar ya el lunes, ¿sí? Y bueno, y después, ¿verdad? Acuérdense del compromiso que también adquirieron cuando ustedes quisieron estudiar clases de inglés. Así que, pues, hay que hacer un esfuercito, ¿verdad? Martita, ya le traigo a alguien que no sé por qué no me aceptan la invitación los chicos. Ok, teacher. Solo una preguntita, teacher. Dígame. Ajá. Estoy viendo la pregunta de la página 45, donde dice que está localizado al cruzar la primera avenida, ¿vea? Detrás del restaurante. Pero tengo que tomar el restaurante de cualquiera de los lados. Sí. Porque, ¿aquí? Sí, aquí. Ajá. Déjeme ahorita, aquí le mando al compañero Elmer. Aquí okay. Está Elmer, ok. That's it. Hello, hola. Elmer. Hello. Aquí va a trabajar con Martita y con Blanquita, solo que Blanquita tiene problemas de audio, por eso no puede mantener el micrófono encendido, ok. Saúl, no sé por qué no me acepta la invitación. Ok, vaya, Elmer, si quiere comencemos en la página 45. ¿Usted sí me escucha? Sí. Ok. Dice ahí que está localizado al cruzar la primera. Ajá. The park. Que vea. The city. Lo que está entre la Roosevelt y en the park. Y Chad. Ajá, tell me. El número 3 en los ejercicios. Ajá, let me check. Number 3. Ahí, por ejemplo, íbamos a poner solo the milk. O sea, solo no easy, todo eso, ¿no, verdad? No, en esta, right? Exercise 3, ajá, only the place. En la 2 dice que lo que está entre la First Avenida, between the restaurante, sería, ¿no? Between the restaurant, okay, and the book world. Pero the mall. Vamos a ver acá, mire, vamos a ver el mapa. That's it. Léamelo, por favor. Dice. It is located across Fields Avenue. Across First Avenue, ajá. Behind the restaurant, ajá. That's it. ¿Cuál es esa, la número 2 o la 3? La 2. Ah, the number 2. Ok, read it again, please. Is el mall. Across First Avenue, aquí está First Avenue, ok. Across First Avenue. Behind the restaurant. El mall. Okay, the mall. The mall.
¿verdad? Solo the mall. Yeah, only mall. Ajá, the mall. Okay. Shopping center. Mm-hmm. Is the same. La otra dice que la tres. On Roosevelt Street. Ajá. Between the restaurant. Ajá. And Warburg. In the Warburg. Ah, so what is the answer? Excuse me, what is the answer? Arroz Company. Excellent. Ajá. Arroz Company. Yes, very good. Exactly. Okay. Located on Roosevelt Street next to the City Hall in the park. Uh-huh. Next to the church. Okay. Uh-huh. That's it. You only write the answers, right? Okay. Good. Hoy sí ya puedo hablar. Pasándose el banco. La siguiente, the city hall is between, ¿verdad? The shore and book ball. Está entre la iglesia y el book world. La tres. Ajá, sí. Uh-huh. The restaurant is past Fifth Avenue. La número cuatro. The shore and the city hall are in front. Ajá, in front of the park. In front of the park. Veamos la otra. Las primeras que contestamos. Ajá. Teacher. Entonces sería, ¿verdad? Va, el Palacio del Palace. Hello, Abby. Hola. Alcancé a escuchar. Dijo teacher y yo me fui. Hacerme, ajá. Que teníamos una duda en la pregunta número 2 de la 45. Okay. Is located across First Avenue behind the restaurant. Behind the restaurant. Ajá. Entonces nosotros pusimos pasando el mall, ¿verdad? So, ¿cuál sería? Behind the restaurant. O sea, eso es lo que no entendemos, qué es lo que está atrás. Es atrás, ¿verdad? Sí, lo que tenemos que hacer aquí, como atrás, ya no tenemos más mapa, vea. Ajá. Ajá, entonces tomémoslo de este next lado. Two. Entonces sería, no, aquí, atrás de, sería el mall. Ah, pues sí. Ah, pues sí, así lo hemos puesto. Exactly. Mall. Ajá. Very good. Thank you. Hello. Y está el bookboard. Sí. Teacher, tenemos duda en el ejercicio número 3 de la página 45, el numeral 4. En el numeral 4 tenemos duda. Dice que está localizado a lo largo de la Roosevelt Street, a la par de el City Wall y el parque. Roosevelt. Sí, Roosevelt Street. Ajá, a la par de... A la par de el City Hall y el parque. Ok, como aquí la calle tiene izquierda y derecha, ¿verdad? Entonces acá va a ser el City Ahí Hall solo y dice el parque. A lo largo. A lo largo. A lo largo de la Roosevelt Street. A la par de esta sería la iglesia. Solo que esa ya no está sobre la Roosevelt Street. No. ¿Por qué no le está diciendo que está sobre Roosevelt? Está diciendo que está localizado sobre esta calle a la par de uno de estos lugares.
Entonces es la iglesia, the church. Ok, eso teníamos dudas. Ok. Read it again. Read it again, please. Léalo otra vez, quiero estar segura. Dice, it is located along Roosevelt Street, okay, next to the city hall and the park. Okay, next to the city hall and the park, okay? Yes. Y nosotros esperábamos que estuviera sobre esa calle, sí, Roosevelt Street. Sí, tiene razón, sería aquí, ¿verdad? Ajá, pero está... está sí, acá. Teníamos dudas realmente. Ok. Sí, aquí vamos a poner este along this street, next to the city hall and the park. Ok. Porque el mall ya no puede estar a la par de city hall. Sí, no, sí, no, pero no. So, tiene razón por porque... nos trasladamos al exactly, otro lado. Exactly, ahí es el otro lado, a la par de estos dos. Sí, aquí porque... ok. Ajá. Gracias. Bueno, there is no gracias, problem. Teacher. Okay. ¿Cómo les quedó este que dice que está atrás del restaurante? Behind the restaurant. No, no. Ahí nosotros nos habíamos equivocado en la traducción. Behind. Porque ahí dice... detrás. ¿Cuál era? Y ahí... es la 2. It is la dos. Across. Is, it is located across First Avenue behind the restaurant. Behind the restaurant. So is the... The mall. The mall. Very good. Sí, solamente eso, teacher. Excellent. La otra ya la hicimos. Otra vez. Finished. Sí. Yes, okay. Se nos están saliendo varios por la señal de internet. Y están cayendo los mensajes. Ok. ¿Alguna pregunta con las prepositions? ¿No? ¿Cómo no? Yo sí, porque sí, eso de la de las ubicaciones, sí, siento yo que me cuesta un poquito, fíjense. ¿Cómo? Mire, de hecho, lo que pasa es de que nosotros ni en español podemos dar dirección. Fíjese que tiene toda la razón, Nubita. Fíjese que no es de todos poder leer un mapa. Lo importante, o sea, mi objetivo aquí no es que usted pueda leer ese mapa y lo diga perfecto, no, sino que en su realidad, en el contexto que usted vive, imagínese, así un caso, que llega un americano a visitar allá la cooperativa, ¿sí? Habla con Denny y le dice, mire, yo quiero comer algo. ¿Dónde puedo comer? Pizza, un ejemplo. Y usted sabe que hay una Pizza Hut sobre la calle Naranja y está a la par de un Dollar City. Entonces, ¿cómo usted le va a decir ese gringo eso? ¿Sí? Ahí no va a usar. O cerca del parque, ¿verdad? Cerca del parque. Ahí no va a usar ese mapa, sino que usted va a usar las prepositions of place, las que les he pedido que se memorice. Y le dice, oh, there is a Pizza Hut calle on Naranja Street. Le digo Naranja, pues no me puedo las calles allá. There is a Pizza Hut on Naranja Street. It's next to a Dollar City, near the park. Oh, ¿usted cree que el gringo no llega? Ajá. No es necesario cerca del parque. Tener un mapa. Incluso si ustedes a mí me dan un mapa, porque diga que estos mapas que están en el libro o los que les mandé por ahí, es súper easy, ¿verdad que sí? Pero los mapas en la vida real no son así, son llenas de callecitas y un montón de cosas. Entonces, lo importante aquí, el objetivo que yo quiero lograr con ustedes es que identifiquen the prepositions, ¿ok? Eso es lo,
Ok, aún así, fíjense que usted si agarra el mapa del otro lado, ya cambian las preposiciones, ¿verdad? Sí, cabal. Entonces tiene que en ese sentido no se sienta mal, Denny, ¿ok? Porque esa es la cuestión, ¿ok? Y sí, apenas bueno. Entendemos a las direcciones así, ¿verdad? No, viera que en El Salvador es different, le dice, mira ahí, ¿dónde está? Ah, vaya, te acordás, por ahí, ¿has visto un mural así de unas palomas? Ahí da vuelta y vas a ver una señora que está vendiendo. ¿A la derecha o a la izquierda? O a la izquierda, cualquiera de las dos, a veces se mueve. Uy, my goodness. O sea, esas direcciones son bien. Sí. So, in English is, imagine is more difficult, pero en inglés es. Teacher, una preguntita. Uh-huh. Yo escucho que usted dice so muchas veces. ¿Qué significa? No, esa es una como una muleta que le llaman. Ajá, es como, puede significar entonces. Ok, así ah. Que, ajá, entonces, así que. O también lo uso como, so, we're gonna check that, ¿ve? Entonces, como para comenzar a decir algo diferente de lo que estábamos hablando, ¿ok? Okay. Hay muchas, hay otros que dicen solo ok, ok, ok. En mi caso tengo el so, lo acepto. So. So. No, pero yo quería saber qué significa. Ah, ok, well, you know that. Uh-huh. Teacher. Yes, tell me. Y aquí en la número 2 dice: it is located across. Located across First Avenue. Behind the restaurant. Uh-huh. Detrás del restaurante, ¿verdad? Exactly. Solo que atrás, si se fija, atrás no hay nada. Así que agárrenlo de lado. El que está a la par. Exactly. Okay. Uh-huh. We're going to check the answers, okay? We're going to come back to the main session. Okay, my friends, now that we are back, we are going to check the answers. We are going to verify if the answers are similar, okay? And now we have, let me see, the second attendance, okay? The second attendance for today's class. That's it. Creo que ahorita están escribiendo en el chat que se salieron, ¿verdad? Varios se han salido ahorita. Sí. Pues Juan Enrique y Raquel no han regresado aún. Esperancita está conectada todavía. Ok. That's it. Ahí vienen ya. Ok, very good. Ok, second attendance for today, guys. Ok, get ready to say present. And then we check the answers, right? Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Esperanza Antonia García Rivas. Present. Present. José Ramón Molina Flores. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís. Absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Present, very good. Lucrecia Raquel Mendoza Arevalo. Present. Present. Denny Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present. Present. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla. Absent. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla. Absent. Juan Enrique Ramos Díaz. Present. Rubén Ernesto Paula Morán. Is absent today, Rubén. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas. Absent. Sonia Yesenia Matoso Quiñones. Absent. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present. Juan Carlos Rodríguez. Present. José Elías Montoya Beltrán. Absent. Jasmine Alcira Castaneda de Villeda, absent, en Blanca Iris Blanco de Cortés. Blanquita.
Present. Present. Very good, Blanquita. Okay, my friends, now we're going to check the answers. Okay, let's check over here, right? That's it. This is the map, okay? Can you please help me, Martita Fontan? Can you help me read? Okay. The number one is the example, Martita, so you can start with the number two, okay? Okay. It is located. Excellent. Uh-huh. It is located across Firth Avenue behind the restaurant. Behind the restaurant, okay? What is the answer, guys, for the number two? What is the answer? Uh-huh. The mall. Okay, very good. Ahí le tienen que poner. The mall. Okay. ¿Y qué decía cruzando la primera avenida? Uh-huh. Es esta. Acá. Uh-huh. Across significa al lado de. Across. Uh-huh. Se puede traducir al otro lado, ¿verdad? Exacto. A través de también. A través de, exactly. Very good. Okay. Number three, Martita. Continue with the number three. It's located on Roosevelt Street. On Roosevelt Street. Between the restaurant and Book World. Uh-huh. What is the answer, guys? The Arrow Company. Excellent. That's the number three. Okay. Number four, Martita. It is located along Roosevelt Street, next to the City Hall and the park. Okay, next to the City Hall and the park. What is it? The church. The church. Okay, very, very, very good. Okay, solo esa, Martita, four, ¿verdad? Four. Or five. No, four. Four. Okay, excellent. Second exercise, okay? Nubita, please. Second exercise. Read the examples. But no, the example, no. The example is the number one. Read the number two. Mm-hmm. The city hall is between the church and Book World. Okay. The city hall is? Is between the church and Book World. Okay, is between the church and the book world. Okay, city hall. This is the last exercise that I have here for you. This one, right? That's it. The restaurant. The city hall is, y aquí vamos con between, ok. Ahí lo voy a poner yo acá, ok, between, ok, very good. Number three, ok, thank you, Nubita. Number three is for my friend Araceli. Number four is for Rachel, ok. Ok. The restaurant is on the corner of Fields Avenue. Uh-huh. La pronunciación va con en la A. Okay. Avenue. Okay. What is the restaurant? The restaurant. Okay. The restaurant is on the corner of First Avenue. Usted le puso on the corner of. Sí, okay. ¿Hay alguien que tenga otra respuesta? Is a different answer. Along. Along. Very good. Esa es. ¿Por qué no puede ser la que usted dijo, Araceli? Porque on the corner of tiene que mencionar la avenida y calle. Ahí solo dice avenue, entonces ahí es along, ¿ve? A lo largo de la primera avenida, ¿ok? So the number two is along First Avenue. Number three, Rachel. Teacher. Yes.
I have a question. Mm-hmm. Tell me. Hello. Nosotros le habíamos puesto pack. Teacher, ¿me escucha? Yes, ajá. Uh-huh. ¿Me escucha, teacher? That's okay. Uh-huh. Nosotros le habíamos puesto pass. Past First Avenue. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Pasando la primera avenida, ok, al final, yes, that would be okay, too. Very good. Sí, porque si se fijan, también pasa la primera avenida y sigue, ¿verdad? Uh-huh. Y along también es también largo de. Exactly. Ok. Very good. Lo que sí no puede ser es como dijo Arely, ok, Araceli, que es in the, on the corner of. Porque cuando diga on the corner of, tiene que mencionar los dos. Calle y avenida. Ok. Both. Exactly. Number next, Denny. Do you have the answer, Denny, for the next sentence? The church and the city halls are in front of the park. Okay, very good. The church and the city hall are in front of the park. Mm-hmm. Very good. Excellent. In front of the park. Okay. Let's see. Let me see. In front of the park. That's it. Y ahí es donde usamos estas, right? The prepositions, okay? Questions? Questions so far? No? Okay, that's it. If you have it similar, si lo tienen igual, pues super, okay? Congratulations, that's it. Very good. Well, now my friends, you are gonna work, okay, in this exercise. This exercise is on page number 47, 47, okay? On page number 47, you have to write sentences about the places around your workplace. La ventaja es que todos trabajan en el mismo lugar y saben qué hay cerca de su trabajo. En mi caso, la desventaja es que yo no conozco. Okay, so you have to use prepositions or place to describe. So, Sonia Marisol, dígame, ¿algún lugar que esté cerca de ahí, de su lugar de trabajo? Gym, grocery store, gas station, etc. Gas station. Gas station. Entonces viene usted y le pone aquí, right? Gas station. Y aquí dice que tengo que poner una oración diciendo dónde está el de gas station. So, mire, ya no repito gas station, but you can replace it with its. Ok. Its. Ahora, como ustedes conocen la gas station, tell me, where is the gas station, guys? Sería friend. Where is the gas station? Ajá, le ayudan a Sonia, right? Ajá. Me imagino que todos conocen la gasolinera. In front of. In front of. In front of. The office. Sí, o Avenue Daniel Cordón. Sorry? No, porque es que pasa que ella está preguntando del lugar de trabajo. Ajá, o sea, donde ustedes trabajan. Entonces, enfrente está una gasolinera que es siempre de la cooperativa. Ah, ok, so the gas station, ok, it's in front of the office. The office, right? That's it. O the workplace, si le quieren poner así. Está enfrente de nuestro. Aquí, our, póngale, porque todos trabajan ahí, ¿ok? It is in front of our workplace, ¿ok? Very good. ¿Hay otro lugar así cerca donde usted está, ahí en su oficina? ¿Un comedor, una tiendita, un grocery store, I don't know, un drugstore? La torrefactora. Okay.
Así se llama, torre factora. Sí. ¿Qué es eso, Ramón? Está in front. Es donde, donde procesan el café. Oh, ok. Oh, así se llama torre factora. Oh. Es la tostaduría. Oh, ah, de toaster. ¿Dónde está el café? So, dígame dónde está. It's, where is the torre factora? In front. It's front. In front of the office, too. Sí. Really? Para cambiar como... Ajá, dígale, I don't know. In front of the office, entonces está la par del gas station. Next to the gas station. Hay una... hay una calle. Se puede poner al otro lado, ¿eh? Pues póngale, ajá, yes. Ajá, so, torre factora. It's... Across from... Ya cambia, miren, across from our workplace, right? También la gasolinera está al cruzar la calle. Entonces la torre factora está a la par de gas station, Martita. Sí. Ah, ok. Ok, entonces si dice más o menos, ¿cuál es la preposición de así que decimos que no estamos tan seguros? ¿Se acuerdan? Some. No, some no. No, preposition. Yo les dije, ocupen esta preposición cuando no estén tan seguros de localizar tal aparato. Está cerca de, cerca. Ajá. How do you say near. That? Near. Ajá. Near. Ajá. Near. No, sorry. So you say. Near. It's near the gas station. Right? Ajá. Uh-huh. It's near the gas station. Y ahí usted está diciendo, está cerca, teacher. No sé si está al lado, a la par. Es que no sé, está pero cerca. Ah, ok. Near. Ok. Any other? ¿Hay algún otro lugar que no esté así como en front? Ajá. Hay un lugar que se llama la granja de Don Álvaro. La granja de Don Álvaro. Exacto, está sobre la calle, pero la calle creo que no tiene nombre, teacher. Álvaro's Farm. Ajá. Sobre la carretera. ¿Cuál carretera? Carretera a Los Naranjos. Sobre la carretera a Santa Ana. Entonces ponga, it's along, ¿ve? Ajá. A lo largo de la carretera. It's along. Santa Ana Street. Ok, that's it. Mm-hmm. It's a long Santa Ana Street. Uh-huh. This is Álvaro's Farm. Ok, very good. Number four. Ahí por ahí alguien me mencionó que había otro. Somebody mentioned. La tienda donde compran las pupusas, compañera. Ajá. Está detrás. Pupusería. De pupusería, ajá. Donde no nos dejan pupusas los de la torre. Hay una estación de policía. Ah, va, ok. Esa va a ser la 5. Hay una clínica también. La clínica está en el pueblo de La Majada. Sí, la unidad de salud. La unidad de salud. Ah, ok. Va, quitemos la pupusería porque no nos da hambre. Pongamos sí, clínica. Pero la clínica la no está cerca. Va, ajá. Okay. La unidad de salud está a la par de esa granja. O sea, igual la granja la parte de la granja. No está también a la par de la granja. So, pero... it's next to Álvaro's Farm. Exacto. Ajá. Ah, exacto. Ok, excelente. Ve, ya más o menos voy a llegar a visitar. Where is Álvaro's Farm? Álvaro's Farm. It's next to Álvaro's Farm. Okay, very good. And the police station, guys? Where is the police station? Police station. Está cerca del parque, teacher. Ah, so in English, it's... It's in the park. Near. Near. Near the park. The park.
That's it. Okay, near the park. Excellent. You see? And then you have the prepositions of place, locating places, okay? The gas station, the torrefactora, Alvaro's farm, the clinic, and a police station, okay? That's it. This is from your workplace. Miren del lugar de trabajo, okay? Workplace, okay? That's it. Aquí abajo nos piden que hagan el mapa, pero imagínense, no nos cabe Álvaro's Farm. Because you said it's big, okay? That's it. Okay, my friends. Okay, you have it then? Okay, questions so far? Questions, because now you're gonna work with the map that I gave you, okay? Let's check the map. Ahí les puse yo Arnulfo Romero Street, España Avenue, Amelia Street. Okay. So you say here, bank, flower shop. A flower shop es una floristería, creo que se dice. Florería o floristería. Floristería, creo. Floristería. Okay, flower shop. Music store. Una tienda de música, right? Creo que ya casi ya no hay de esas, right? Antes era famoso los CDs, pero ahora ya todo es digital. Toy store. Una tienda, una juguetería, juguetes. Right? Juguetería. Restaurant. Then, we have in color purple the bookstore. Esa es una librería, ok? Librería, póngale bookstore. Bookstore, tienda de libros, right? Supermarket, hospital, pet shop. Esa es una tienda de mascotas, ¿ok? Pet shop. School and fast food restaurant, ¿ok? That's it. So, you have different questions. Work and tell me the location of the following places. Where is the music store? Where is the school? Where is the flower shop? Where is the toy store? Where is the hospital? Where is the bookstore? Where is the bank? And where is the supermarket? Okay. Remember, first you have to mention the name of the street or the avenue. And then, next to, in front of, across, from, opposite, etc. Okay? So, let's start working there. Al final, creo que todos tendríamos las mismas direcciones porque es el mismo mapa. Okay? So, my friends, let's start working. And if you have questions, you let me know. Okay? Espero que ahora le caiga la invitación a Juan Carlos. Se la mandé tres veces y no le llegó, ¿verdad, Juanca? Es que sí, teacher. Lo que pasa es que Saúl tiene problemas. Entonces, con él estábamos y estaba afuera, teacher. Entonces, ah, se salió también Saúlito, ¿verdad? Sí, sí. Ok, well, anyways, ahí vamos ahorita, ¿ok? Let's do it. Accept the invitations, please. Es la hoja que mandó al WhatsApp. A ver. Sí. Bank, flower shop. Where is the music store? Where is the music store? Sería sobre, ¿verdad? It is music store. Está en una esquina. Podemos usar el
aquella que es corner, ¿cómo es? Que se usa en la esquina. On the corner of. On the corner of. Uh-huh. It is on the corner of. En la esquina. Por otro lado. Along. 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 Along, ajá. Along España Avenue. Sería, ¿verdad? Sí. Along España Avenue. 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 Uh-huh. Avenue. Y next to Toy Store. It's next to. Uh-huh. Así sería, teacher. Primero la calle. Y sí, a lo largo de la mitad. Ajá. Uh-huh. A lo largo de Along España Avenue. Along España Avenue. Ajá. Next to Toy Store. Next to a Toy Store. Si se fijan también. Una observación es que la music store está en la esquina. Ah, sí. Entonces ahí mencioné, está en la esquina de, y mencionan esta calle y ya está. Ajá. Ese sería of the corner. Y menciona. Ajá, porque ahí yo creo que quítenle a Long the Street porque no está ni siquiera hacia lo largo, sino que como ya está en la esquina. En la esquina específicamente. So, it's on the corner of Arnulfo Romero Street en España Avenue. Okay. Next to the toy store. Y también pueden poner que está enfrente del bookstore, right? That's it. Very good. Continue. It's on the Hagámoslo con lápiz. Sí, correcto. Ya sé qué es. Ajá, very good. Estamos en la primera, teacher. Ah, ok. Aquí estoy viendo yo el mapita. Ajá, where is the music? Entonces nuestra respuesta ahí es, it is next to Toy Store. Ahora bien, acuérdense lo que les dije primero. Primero se menciona la calle. ¿Sí? Entonces... Si se fijan, el music store está en la esquina de. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? De una calle. Esquina de la calle Arnulfo Romero. La esquina de la calle Arnulfo Romero y ¿qué? Avenida España. Y España Avenue. Ajá, ahí está. Cuando entonces, usted, cuando yo usted, Sonia, ya dijo el nombre de la calle, ahora empiezan hacer enfrente de, a la par de, cerca de, etcétera. ¿Ok? So, first is the street. Primero, lo primerito es identificar la calle. Entonces, aquí sería. Mire que nunca voy a terminar de sacarle. Con el lápiz que quiebra. Bien, entonces. Aquí sería it is Arturo Romero Street. Ajá, Arnulfo creo. Arnulfo, sí. Ay, Arturo. Ah. Ay, ya me quemé. Vaya, sería Arturo. Arnulfo. Arnulfo. Ese Arturo. Ay, Dios mío. Ay, qué pena. Teacher. Teacher. Teacher, y acá por la esquina que hace, no va on the corner. Music store. Sí, es lo que estamos diciendo ahorita. Lo que pasa es que dijimos que es la calle, ¿verdad? No Romero y la avenida. Y la avenida España, ajá, esa es la esquina del Arnulfo Romero Street en España Avenue. Ajá.
Pero tendremos que ponerle on the corner of. On the corner of, sí, entonces usted va a poner, it is on the corner of Arnulfo Romero Street en España Avenue. Arturo Romero, ¿verdad? Arnulfo Romero. Romero Street. Sé que esta es larga esta respuesta. Street. Sí, porque le cayó le cayó on the corner of. Siempre que pongan on the corner of, van a mencionar dos calles. Bueno, una calle, una avenida, ¿ok? From Arnulfo Street. Y Avenida España. Uh-huh. On España Avenue. España Avenue. Y siempre ponemos next to Toy Store, ¿o ya no? Exacto, porque después que usted da la calle, Sonia, usted después empieza a dar más información acerca de eso, ¿verdad? Next to Toy Store. Así no se pierde. Va. Uh-huh. Y con esa se pierde, ya, ya. Ya, ya es porque no. No vive ahí. Es porque anda buscando. Ok, contigo. Igual está la segunda. Sí, la segunda es parecida a esta. Primero menciona la calle. Where is the school? Primero menciona la calle y después empiezan a dar next to, in front of, etc. ¿Ok? Sí. Teacher, ¿cómo no escucha? Con interferencia. A usted sí, fíjese. Elmer, habla. Quiero ver. Hello. Elmer, hello. Hello. Dígame algo. Escucho bien. Ah, sí, a Elmer perfecto. Solo usted, Martita, se escucha bien. Y a mí, A usted perfecto. A Martita no, a Martita se escucha bien. Como... Desconecte el audífono, desconéctelo. Y límpielo y vuélvalo a meter, tal vez sea eso. Uh-huh. Se fue. Quizás le estaba fallando el inter. Uh-huh. Sí. Vamos en el... En ¿cuál vamos? De hospital. Ah. Hospital. Hospital. Ajá. Very good. Entonces ahí teníamos un dilema porque vemos que está sobre la calle Arnulfo Romero. Uh-huh. Y Marta decía si podíamos poner atrás de la tienda de mascotas. Ahorita le miro aquí yo en mi foto. Ajá. It's. Uh-huh. It's on. On. Arnulfo Romero Street. Uh-huh. En atrás no, fíjese, porque están a la par. Uh-huh. Eso le decía yo que está a la par, pero ella sí estaba diciéndonos que no. No, no, es next to. Uh-huh. Ajá. Sí, next to. Next to the pet shop. Y póngale cerca del supermarket, póngale, right? Para dar más information. Ajá. It is next to pet shop. Pet shop, ajá. It is near the supermarket, okay, and the bookstore, porque los dos están cerca, right? The supermarket. And bookstore. Bookstore. Excellent. Bookstore. Okay. Okay, continue. Siete. Hola. Sería... Hola. Next to supermarket. Bueno. Next to supermarket. Supermarket. Sí, ¿verdad? Sí.
Where is the bank? El banco está... Banco está, dice... Vaya, aquí. ¿Dónde está el banco? Uh-huh. El banco enfrente de la flor, de la venta de flores. No, enfrente de la librería. Front, no. También pues. It is Romero Street. Sí, le puso in front of flower shop. Flower shop. Ajá, exacto. Vale. Sería ir. In front is, of. Ah, que está comenzando. It is on Oscar Arnulfo Romero Street. Oscar. O Arnulfo. Arnulfo Romero Street. Son Arnulfo Romero Street. In front of flower shop. In front of flower shop. Esa calle sí que le han cambiado nombre. Sí. Allá en otro grupo me decían Arturo. Arturo Romero. Aquí le está cambiando Ramón. Sí. Oscar Arnulfo. Oscar Arnulfo le está poniendo. El banco. La 8, quiero ver. La última es la supermarket. In front. En frente de. The bookstore sería, ¿verdad? No, flower shop. Flower shop, mucho. Of flower shop. Y la última, en supermarket. Sería en esquina. Hay que usar el corner, ¿verdad? Corner is on the corner of. España Avenue. And Amelia Street. It's Street. Street. Next to bookstore. A la par del curso. A la par del bookstore. Bueno. Next to bookstore. Bookstore. The bookstore, ¿verdad? Siempre. Bookstore. It is in front of flower shop. Sí. Shop. From of. Sí. From of. Okay. It is in front of flower shop. Para no poner mucho también. Se va a gastar el lapicero. Esta caña, ¿aquí? Hola. La caña, ¿verdad? Con el cuaderno. Sí, vale. Y la 8. Ya me escuchó la dicha. Yeah. Sí. Where is the supermarket? Ajá. El supermercado está. In the corner también. Podría ser. It is in the corner. On the corner. On the corner, ¿verdad? On the corner. Amelia. Amelia Street, mi calle. Ajá.
Your A, yeah, your Amelia Street and España Avenue, ¿verdad? España Avenue. Ajá. Uh-huh. Iris. Es el, ¿qué estamos poniendo? El supermarket. Oh, supermarket. Iris next uh-huh. to. Oh, ajá. También, ¿verdad? Sí. Bookstore. 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 Mm-hmm. Bookstore. Bookstore. Mm-hmm. Podemos poner también que está a la par de pet shop o cerca de. Y ahí podemos poner entre, teacher, entre bookstore and pet shop. And ¿sí, pet ¿verdad? Shop. Mm-hmm. También. Aquí podemos poner el bookstore. Quiero ver dónde está el bookstore. En pet shop. El supermarket. ¿Sí? Sí, eso estamos haciendo. Ok, el supermarket, ahí no queda between, ¿sí? No. Ahí puedo poner next to y ponen, pero el único next to que va a poner es bookstore, ¿ok? Sí. Ajá. Así. Y o está también adelante de pet shop. Enfrente, no vea. No, 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 porque estaría, ajá, estaría atrás quizás. Atrás. Uh-huh. Sí, mejor solo dos pongamos. Podemos poner. Ah, muy bien, ajá, very good, Raquel. Cuando cerca, no están también. Seguros, cuando no están seguros, si es behind, between, I don't know, no sé, no se nota mucho. Ajá. Okay, you can use near, okay? Ajá, it's near. Pet shop. Ajá, very good. Avenue. Vaya. Amelia Street. La otra next to book store. Ajá. También. It is next to bookstore. Store. Teacher. Tell me, Dani. Estamos en la número, en la última, uh-huh. donde estamos, donde se encuentra el supermarket. Ok. Entonces ahí el supermarket, nosotros consideramos que está en una esquinita. Porque de ahí para el otro lado está este el Block Store y sobre la Avenida España. Uh-huh. Déjeme ver si está cabal en la esquinita okay. para que ponga. Uh-huh. Let me check my picture. Ajá. Uh-huh. The supermarket is on the corner of España Avenue and Amelia Street. Ajá. Uh-huh. Sí, verdad. It's next to the bookstore, in front sí. of the restaurant. The bookstore. O across from the restaurant. Uh-huh. A front of the restaurant in también. In front of o across from. Uh-huh. Mm-hmm. Yes, exactly. In front of the restaurant. The restaurant, exactly. Uh-huh. Mm-hmm. Well. Finish, la de right? la habíamos puesto mal, Dan. ¿Ah? ¿Cómo? Finish. Finish. Okay, la de la esquina habíamos puesto mal. Siempre sí. fíjense que esté en una esquina. Ah, on the corner of. ¿Ok? Sí. Y cuando digan on the corner okay. of, obviamente va a ser mencionar la avenida y la calle. ¿Ok? Uh-huh. Exactly. ¿Ok? Now we're going to check it together. ¿Ok? Thank you. Okay.
My friends, it's time to check the answers, okay? The answers for the 8 questions that you have. I already have the questions here. Okay. Ahorita vamos a leer number 1, okay? I have the question number 1. Where is the music store? Okay. Where is the music store? Creo que hay todavía 6 personas que no han salido de los chats, okay, de los cuartos de chat. So we're gonna wait for them. Ya tienen 4 segundos y vienen. Ah, aquí están. Okay, that's it. Okay, aquí está ya Lucrecia, right, Araceli, etc. Okay, very good. Okay, number 1. Where is the music store? I need 8 volunteers. 8 voluntarios. 8 volunteers. Volunteer number 1, somebody. Somebody, somebody, somebody. Raquel, thank you. Okay, okay, very good. Number 2. Number 2, my friend. Okay, Juan Carlos, number 2. Yes. ¿Quién dijo number 1? Number 3. Number 3, Ramón, perfect. Number 4. Number 4. Excellent. Number 4, Martita. Number 5. Number 5. Okay, so, Nubia, number 5. 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Yo, okay, Abby, very good. Number 7, 7, 7, okay, Rocio, very good, Rocio. Number 8, okay, Elmer. Okay, Elmer, very good. Number 8, okay, number 1, please. Where is the music store? Ajá, es que como yo dije que iba a decir la 1, pero después usted dijo a alguien, okay, más. No, number 2 es Raymond, usted es la 1. Vale. It is on the corner. Okay, listen, así tienen que tenerlo todo, ¿ok? Porque es el mismo mapa. So, where is the music store? Vamos al mapa y veamos. The music store, it is. It is on the corner Arnulfo Romero Street and España Avenue. Okay, is on the corner of. Póngamele el of, please, Raquel. On the corner of Arnulfo Romero Street and España Avenue. Very good. Continue. It is next to Toy Store. Perfect. Ajá, it is next to the toy store. Very good. ¿Le quiso agregar más? Pues entonces póngale it's across from the bookstore. ¿Ok? O in front of the bookstore. ¿Ok? Very good. Ramón, number 2. What is the school? Mm-hmm. It is in along Amelia Street next to the fast food restaurant. Okay. Repeat the first part, please. It is in along Amelia Street. Okay. Next ahí está. To. Ahí vamos a arreglar aquí. Uh-huh. Primero, para decir along, no me le ponga in, por favor. In along, uh-huh. No. Quítele uh-huh. In. Segundo, si ustedes se fijan, el school no está a lo largo de la calle, sino que ¿sobre qué está la calle, la escuela? Vamos a ver. Una esquina. Ah, está en la esquina. Very good. Ajá. Entonces aquí también iba a ser is. On the corner. On the corner of. Corner of. Amelia Street. Mm-hmm. En España. España Avenue. Okay. Next to. It's next to. Fast food. Food restaurant. Restaurant. Excellent. Uh-huh. In front of el predio. Que no hay nada. Okay. I said in front of now. Pero ahí Raymond sí. Los que estaban sí. Trabajando con Raymond, ahí vamos porque está en la esquina, right? On the corner of Amelia Street and España Avenue. It is next to the fast food restaurant.
Okay. Next. That is the school. Number three. Where is the flower shop? Uh-huh. Number three. Number three. ¿Quién era el tercero? You remember? Number three. Yo lo voy a hacer yo, teacher. Okay, Juan Carlos. Okay, thank you. It is on the corner of Arnulfo Romero Street on España Avenue, across from bank. Across from the bank. Okay, very good. The flower shop is on the corner of Arnulfo Romero Street and España Avenue. It's in front of the bank. It's across from the bank. Okay, very, very, very good. También está en la esquina, si se fija. Okay, so on the corner of. Next, where is the toy store? It is on España Avenue. Mm-hmm. Music store and restaurant. Excellent. Perfect. On España Avenue, it is between the music store and the restaurant. Very good. Where is the hospital? Mm-hmm. Nubi. Number five. Where is the hospital? It's on Arnulfo Romero Street next to the pet shop. Next to the pet shop. Okay. Very good. Ahí pudieron poner también near. It's near the supermarket and the bookstore, right? Si querían agregarle más. Excellent. Where is the bookstore? It's on España Avenue, mm-hmm. next supermarket is in front of music store. Okay, very, very, very good. Solo que en ese caso, Abby está, si se fija, en la esquina. ¿Sí? Solo eso cambia. It's on the corner of Arnulfo Romero Street and España Avenue. ¿Okay? Y lo demás está super nice. ¿Okay? Sí. It's next to the supermarket. It's in front of the music store. Ajá. Very good. Where is the bank? It is Arnulfo Romero Street in front of flower shop. Preposición, póngale la preposición, Rocío. It is la calle. Arnulfo Romero Street. Póngale la preposición. On. On. Uh-huh. It is on Arnulfo Romero Street. Solo ese, Rocío. Hello. It is on Arnulfo Romero Street in front of flower shop. The flower shop, okay. Si se fijan ahí, bank, lo dice de esta forma horizontal. Entonces, originalmente no está en el Arnulfo Romero Street. Originalmente está todavía sobre Avenida España. Ajá. It's on España Avenue, okay. In front of the flower shop. Okay, very, very, very good. Where is the supermarket? Last one, Elmer? It is on España Avenue and Amelia Street. It is next to Book Story, near Pet Shop. Near the Pet Shop, okay, very good. Excepto lo primero, la calle. Si se fija, ahí tienes que poner on the corner, of. Uh-huh. It's on the corner of Amelia Street and España Avenue. Next to the bookstore, near the pet shop. Uh-huh. Very, very exact. Nice. Ok, así lo teníamos. Creo que lo único que andan fallando es
Deben de fijarse dónde, si está en la esquina, ¿ok? Sí. La esquina, pues póngale on the corner. On the corner. And that's it, ¿ok? On the corner. Very good. Corner. Si ve que el lugar está en medio, pues ya no diga on the corner of, es on, solo on, sobre on. ¿Ok? Very, very, very nice. Questions? Prepositions. Le decía yo a Denny, no se preocupe si siente que no puede leer el mapa. Simplemente con que usted sepa las preposiciones, ya ganó bastante. Porque en la vida real no va a llegar una persona y le va a enseñar un mapa bonito como el que le di yo. No, sino que le va a preguntar de un solo, Marta, excuse me, va a llegar el señor gringo y Marta, excuse me, usted sabe comer campero. Y le dice, ah, sí, está cerca del parque, enfrente del Super Select. Ay, ¿cómo le digo? Prepositions. Pollo campero is near the park. It's in front of the Super Select. Ah, ok. Or next to la nevería. Ok, so you see. Y no necesito un mapa. Pero porque nosotros ya tenemos los lugares aquí. Hoy solo es de poner en práctica las preposiciones. Okay. Ok, so por eso es importante. Vamos a decir a la par de la Casa Verde. A la, bueno, incluso le puedo decir next to the greenhouse. Precisamente ese día la pintaron de otro color. Okay. So, eso es lo que me da miedo a mí, que me dicen ahí es donde hay una señora que vende fruta y si no llegó. So you have to be very specific in what you're gonna say, okay? So this is the video conference number 18, guys. Prepositions of practice, okay, to give directions in this case. We finished the class with the attendance number 3, okay? Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Esperanza Antonia García Rivas. Present. José Ramón Molina Flores. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Sonia Marisol, Sonia. Present. No? Present. Present, ok. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís, absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Lucrecia Raquel Mendoza Arévalo. Present. Denis Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla, absent. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla, absent. Juan Enrique Ramos Díaz. Present. Rubén Ernesto Paula Morán, absent. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas, absent. Sonia Yesenia Matoso Quiñones, absent. Jessica Margarita Abigail Tabla de Guifarro. Present. Juan Carlos Rodríguez. Present. José Elías Montoya Beltrán, en Jasmine Alcira Castaneda de Villeda, absent, en Blanca Iris Blanco de Cortés. Present. Okay, excellent. Okay, my friends, this is the video conference for today. Okay, practice the prepositions and the platform. The exercises are very, very, very easy. Okay, recuerden que este fin de semana vamos a tener que terminar hasta el examen final, así que pues, you have to work. Okay, still you have many things to do. Okay, if you have any questions, let me know. Okay, si no, pues me escribe un mensajito. Okay, via WhatsApp y con gusto le puedo ayudar. Okay, thank you very much for joining me, class. Have a beautiful night, everybody. See you tomorrow, guys. Friday. Ahí le va a caer la invitación de las participantes para la tutoría. Okay? Bye. Bye-bye. See you, guys. Take care. Bye.